Bueno. Como les mencionaba, Java E, ¿verdad? Esas siglas GE quieren decir Java Enterprise Edition, ¿verdad? Originalmente se le conocía como Java 12E, ¿verdad? Que quería decir Java 12 Enterprise Edition, ¿verdad? Esos son anteriormente así se le conocía, ¿verdad? Vale, ¿cuál es el objetivo de esta lección? Prácticamente entender, digamos, para qué está diseñado lo que es el Java 12 Enterprise Edition, ¿verdad? Conocer lo que se conoce como el Big Picture, ¿verdad? Lo que es la foto amplia, digamos, de la tecnología Java EE, ¿verdad? Y en qué consiste la plataforma, ¿verdad? Conocer qué herramientas de desarrollo, lo que es el Application Programming Interface, digamos, para poder desarrollar aplicaciones. Entender algunos de los detalles, digamos, de esta tecnología, ¿verdad? Y por qué es una plataforma excelente para el desarrollo de aplicaciones empresariales y lo que es la parte de web services, ¿verdad? Entonces, primero que Java E, ¿verdad? De ahí la evolución de los que son los frameworks para desarrollo de aplicaciones, ¿verdad? ¿Por qué utilizar Java E? La arquitectura, ¿verdad? Algunas de las APIs que se utilizan para desarrollar las aplicaciones, ¿verdad? Al parte de los estándares, la parte de algunos patrones de diseño que comúnmente se utilizan, la parte de web services, ¿verdad? Y cómo iniciar en esta plataforma, ¿verdad? ¿Cómo empezar a desarrollar aplicaciones en esta plataforma, ¿verdad? Yo sé que ustedes, o sea, algunas cosas que vamos a ver aquí las van a sentir como que es chino, ¿verdad? Es común porque yo también cuando comencé, o sea, como que era chino o arameo o lo que sea. Pero a medida que ustedes van a ir haciendo las aplicaciones, van a ir sintiendo que se vuelve algunas cosas se vuelven triviales y otras cosas, ¿verdad? Se vuelven complejas, ¿verdad? Eso siempre es así en cualquier tecnología, ¿verdad? ¿Qué es Java 2E? Prácticamente el Java 2E está orientado a la computación empresarial, ¿verdad? Y, o sea, la computación empresarial actual, ¿verdad? Tiene varios desafíos, ¿verdad? Entonces, esos desafíos los cubre esta tecnología en el Java empresarial, ¿verdad? Por ejemplo, que aplicaciones que son portables, ¿verdad? Para ambientes diversos, que estén a tiempo en el mercado, ¿verdad? Que puedan competir con otras aplicaciones en otros frameworks de otras tecnologías, ¿verdad? Que se puedan ensamblar e integrar fácilmente, ¿verdad? La tecnología Java E se fundamenta principalmente en lo que se conoce como el J2 SE. En otras palabras, se fundamenta en la tecnología Java como tal, ¿verdad? Usted Java lo tiene desde su celular hasta el servidor más avanzado que pueda tener la NASA, digamos. Entonces Java puede ir desde la Java Micro Edition que la tiene en su celular con BlackBerry, por ejemplo, hasta el servidor más avanzado que pueda tener IBM, digamos, de esos servidores que tienen Linux y tienen aplicaciones para calcular, no sé, el genoma humano, cosas así, que son trascendentales para la ciencia, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste Java, verdad? Por si acaso no se acuerda, ¿verdad? Porque eso es común que se olvide, ¿verdad? Está la plataforma ya conocida como Java, ¿verdad? Que usted lo conocerá comúnmente como un lenguaje de programación, ¿verdad? Una plataforma para desarrollar aplicaciones. Pues simple y sencillamente Java, o sea, se fundamenta en lo que se conoce como el JRE, que es el Java Runtime Environment, ¿verdad? El JRE nos permite a nosotros en sí ejecutar las aplicaciones Java. El JRE, ¿cómo se llama? Por su sigla, ¿verdad? Se llama Java Runtime Environment. ¿Verdad? Que este es prácticamente el ambiente de ejecución de aplicaciones. A su vez, el Java también, o sea, para desarrollar ya las aplicaciones utilizamos algo que se conoce como JDK, ¿verdad? Es el Java Development Kit. ¿Y en qué consiste Java, verdad? Simple y sencillamente en lo siguiente, ¿verdad? Usted tiene su sistema operativo Windows, o tiene Linux, o tiene su celular, ¿verdad?
que tiene, no sé, Android, o podría tener el iOS de Apple, o podría tener un Mac, lo que usted quiera. Usted tiene su sistema operativo o su plataforma, su máquina, por decirlo así, su arquitectura en la que usted trabaja. Entonces existe algo que se conoce como el JRR, el Java Runtime Environment, que lo que hace es que instala un ambiente en el cual se pueden ejecutar aplicaciones en esta plataforma, y que consisten prácticamente en bytecodes, ¿verdad? O clase Java, ¿verdad? Esas bytecodes lo que son 1 y 0, ¿verdad? Son archivos binarios, ¿verdad? Que contienen 1 y 0 que son entendibles en una máquina imaginaria que se conoce como JVM, ¿verdad? Entonces el JRE implementa un concepto, ¿verdad? Que se conoce como el JVM, que es el Java Virtual Machine. El JVM entonces es como que usted sobre su plataforma, sobre su celular, sobre su computadora, sobre su servidor, ¿verdad? Entonces viene usted y instala el software llamado JVM, ¿verdad? Y lo que implementa es la plataforma Java, ¿verdad? Entonces esa plataforma que es capaz de leer esos bytecodes, ¿verdad? Los interpreta y produce la aplicación que usted necesita, ¿verdad? Ya sea la ventanita en el escritorio, o el widget que le va a dibujar en su aplicación para la Betty, digamos que usted accesa para mandar mensajitos o consultarle el saldo de su teléfono, no sé. O aquella aplicación que usted accesa cuando va a un cajero, digamos, aquella aplicación web de kiosco, digamos, cuando usted llega a un kiosco y usted viene, mete la tarjeta, ingresa sus pinas, paga los recibos de la luz del teléfono, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos una aplicación de servidor también, ¿verdad? Entonces esos bytecodes son los que consumen esa máquina irreal y conocida como Java Virtual Machine, ¿verdad? Que se instala sobre el sistema operativo real, ¿verdad? Entonces este JVM consume lo que se conocen como bytecodes. Y es de esa manera que se tenemos las aplicaciones Java, ¿verdad? O sea, siendo simplistas, a eso se refiere la plataforma, ¿verdad? Entonces se refiere a una máquina virtual de Java que nosotros con una pieza de software le instalamos sobre nuestro sistema operativo, lo alimentamos con archivos de extensión .class o bytecodes, ¿verdad? Y obtenemos el resultado de la aplicación, así como el compañero aquí tiene abierto el Netlinks, por ejemplo. Entonces, esa es una aplicación programada en Java, ¿verdad? Entonces nos dibuja ventanas y nos da herramientas para desarrollar más aplicaciones, digamos. Entonces, al final de cuentas, las aplicaciones Java las vamos a representar de varias formas, ¿verdad? Van a haber varias formas de presentarlas. La unidad básica de la programación en Java van a ser archivos .class, ¿verdad? No sé si ustedes se han encontrado con algún archivo .class ahí en su sistema operativo, en más de alguna ocasión se encontraron con alguno de esos. Estos son los que conocemos como bytecodes, ¿verdad? También puede encontrarse usted con algunos archivos porque tienen extensión .jar. Estos son los que usted instala en su BlackBerry, en Android. Puede estar en Android, en Android son APK, ¿verdad? Pero el APK al final de cuentas viene siendo como un archivo YAR modificado y, bueno, para realmente Android ya es una versión como mejorada de Java, digamos, ¿verdad? Vale, entonces los archivos class, o puede encontrarlo con archivo YAR, o puede encontrarlo tal vez como un archivo de extensión WAR, ¿verdad? Que en esto nos vamos a centrar nosotros, ¿no? en este curso, en los archivos WAR, que es Web Archive. Archivos web, o sea, que contienen aplicaciones web completas, ¿verdad? Y que vamos a publicarlo nosotros a algo que se va a conocer como el servidor de aplicación. También podemos tener otras extensiones como la extensión EAR. La extensión EAR es Enterprise Archive. Es un paquete, ¿verdad? Ya con una aplicación completa que tiene componentes de lógica de negocio, componentes web, digamos, y otras librerías, ¿verdad? Entonces, nos da un paquete, o por decirlo así, este es el ejecutable de la plataforma Java empresarial, por ejemplo. Estos dos son archivos ejecutables de Java E. De lo que es Java E. A eso se refieren. También hay otros archivos con extensión RAR, ¿verdad? Este es Resource Archive. Estos RAR se pueden confundir con los archivos RAR, los archivos compresos, esos que usted crea con un RAR o algo por el estilo también, ¿verdad? Por ponerle algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, digamos,
el objetivo de este curso se resume en lo siguiente: crear aplicaciones web que en las que puedan ser distribuidas con archivos de extensión WAR, o crear aplicaciones empresariales completas que contengan módulos web y a la vez componentes de lógica de negocio en un archivo EAR. O sea que si al final, bueno, por cierto, ¿verdad? No hemos hablado todavía de la evaluación, pero ya vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de las evaluaciones, cómo las vamos a manejar. Vamos a hacer al menos una evaluación teórica, ¿verdad? Que va a explicar, vamos a evaluar algunos de los conceptos teóricos que estoy dando o estoy explicando en este momento. O sea, ni más ni menos, pero lo que estoy hablando ahorita, alguna de esas preguntas podría venir, ¿verdad? Por ejemplo, por poner un ejemplo, o sea, selección múltiple, cosas así, ¿verdad? Y usted se diga, mire, el archivo class, ¿qué representa? Entonces, la opción A es una DLL, opción B es un bytecode de Java, opción C, va, y entonces usted subirá y ya. Entonces esa sería la parte de la evaluación teórica. Pero para la evaluación práctica vamos a dejar lo que es un proyecto de cátedra. Es decir, que desde el día de ahora que se vaya, salga acá a la 1 de la tarde, creo que termina esto, a la 1 de la tarde que usted salga, entonces piense qué va a hacer de proyecto, porque el tiempo se nos va a consumir, ¿verdad? De manera que el siguiente sábado ya tenga una idea que usted va a desarrollar una aplicación web sencilla que al menos tenga unas dos tablas en una base de datos y que las va a ir a popular o va a traer datos de esas tablas y las va a mostrar. Digamos, eso es como mínimo, ¿verdad? Lo que usted podría pretender hacer, ¿verdad? Si quiere hacer algo más complejo, o sea, podría desarrollar tal vez un componente de negocio que se exporte como un web service y que sea consumido tal vez en una aplicación de Android o de Java Mobile Edition, no sé. Podría ser otra opción, aunque quizás esa la podríamos dejar como en segundo plano, ¿verdad? Y tal vez centrarnos un poco más mejor en las aplicaciones web, ¿verdad? Entonces, pensar alguna idea de alguna aplicación web sencilla que se pueda desarrollar en el transcurso de ¿cuántas semanas? Creo que son 6 semanas, creo, ¿verdad? Entonces, y que a partir de cuando terminemos esta primera clase ya podría tener una idea de cómo hacer su primer módulo web, ¿verdad? Y comenzar a leer y a empezar a programar ya, o sea, lo antes posible, digamos, para que no lo consuma el tiempo. O por lo menos en la siguiente clase ya estaría en capacidad de hacerlo. Vale. Entonces, como le expresaba, ¿verdad? La tecnología Java empresarial se fundamenta en el Java 2SE, ¿verdad? El Java 2SE viene siendo este concepto, la plataforma Java que se implementa con el software JDE. Ahí a su vez, el concepto es obtener una Java Virtual Machine o una máquina virtual de Java que interpreta bytecodes, y esos bytecodes nos pueden ser transmitidos a la máquina virtual como archivos class, jar, war, ear o rar, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, el fundamento de todo esto es el Java 2SE o la plataforma Java. Quedémonos como plataforma Java, ¿verdad? El Java 2SE quiere decir Java 2 Standard Edition, ¿verdad? El Standard Edition es el JRE que usted instala cuando le dan un archivo exe en su Windows, entonces le dan next, 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 y me instala un montón de como carpetitas y un montón de archivos DLL, me instala, ¿cómo se llama? Unos paquetes JAR. Entonces esa es su plataforma de JDE, y eso le va a permitir ejecutar aplicaciones Java. Algo como esto, miren, por ejemplo. Digamos, yo puedo hacer, imagínense, yo puedo crear acá, ¿verdad?, una pequeña aplicación que me capture un dato, por ejemplo, ¿verdad? No se logra ver, ¿verdad? Pero vamos a hacer más grande la letra. Y acá tampoco, muy pequeña la letra todavía. Vamos a cambiarle los settings. Quiero ver. Preference. Como un 14, vamos a ver si se logra ver. Y ahí, muy
De atrás logran verlo. Como un 16 entonces. Vamos a ver. 18. Y volt. Y ahí. Vamos a hacer por ahí. Más o menos. Le vamos a quitar esta cosa. Más o menos. O más grande todavía. Vale. Que te hiciste aplicación. Aquí creo que lo mostró, mira. Va a estar, entonces me produce esa ventanita, ¿verdad? Que es un input dialog, ¿verdad? Entonces ingresa su nombre, ¿verdad? Va, entonces si yo aquí vengo e imprimo, digamos, el nombre que capturé, ¿verdad? Ahí está, bueno, ahí tendría que darle un println, ¿verdad? Está, ¿verdad? Yo lo podría reflejar de otra manera, yo le podría decir algo así, ¿verdad? Java X, Swing, ¿verdad? Y le podría decir JAuction Pane. Show Message Dialog, ¿verdad? Aquí le digo null. Y aquí le digo su nombre, digamos. Más nombre, ¿verdad? Bueno, un espacio me hizo falta aquí, fíjense. Show message, creo que era. Bye. ¿Ah? Yo digo 8 panes, ¿eh? Vean. Sí, ahí me equivoqué, cabal. Va, entonces voy a copiar hasta acá. Es que esta no tiene para corregir, man. Este es un lenguaje de scripting basado en JavaScript, ¿verdad? Que combina Java con JavaScript, ¿verdad? Entonces, por la facilidad de que no estar compilando, ¿verdad? Show message dialog sería. El papá no tiene papá. Y aquí le podemos poner el nombre. Voy a imprimir de un cero. Nombre le pusimos. Ahí está, ¿verdad? Entonces está el nombre mostrado en un diálogo. Entonces estas ventanitas prácticamente son una tecnología que se conoce como Java Swing, ¿verdad? Que es una de las tantas formas de presentación de Java, ¿verdad? Esa es en ventana, ¿verdad? También yo podría crear algo parecido, digamos. Imagínense. Yo podría también. Bueno, aquí es el intérprete, ¿verdad? Se llama Java, ¿verdad? Es el comando para ejecutar el ambiente este, ¿verdad? Podría yo, ¿cómo se llama? Abrir un editor de texto sencillo, digamos, ¿verdad? Como el text wonder. Bueno, mejor abro un editor de texto simple, ¿verdad? Y aquí yo podría escribir un código Java sencillo, un hola mundo, por ejemplo, ¿verdad? Digamos hola mundo, ¿verdad? Este, o sea, la unidad básica de programación en el mundo de Java son clases, ¿verdad?
O sea, sigue el paradigma de desarrollo de aplicaciones con orientación a objetos, ¿verdad? Lo que se conoce como PO, programación orientada a objetos, ¿verdad? O sea, de lo que ustedes pudieron haber estudiado en su carrera, hay dos, o sea, los paradigmas que más se estudian, digamos, comúnmente en las universidades es la programación estructurada, así como lenguaje tipo C, y está la programación orientada a objetos. Ya puede ser desarrollada con lenguaje C++ o con Java, digamos, ¿verdad? O con Python también, digamos, ¿verdad? Creo que algunas versiones de PHP, desde la 5 en adelante, creo que utilizan también programación orientada a objetos, según entiendo. Vale, entonces, digamos, acá tengo para crear una aplicación en Java, digamos, en este caso, un Hola Mundo, ¿verdad? Creo en un archivo de texto, digito esta, lo que es public class, ¿verdad? El nombre de la clase, y después hay un método especial que se llama el método main, ¿verdad? Que tiene más o menos esta firma, ¿verdad? Sería public static void main, ¿verdad? ¿Verdad? Y tiene prácticamente, ¿verdad? Acá yo podría mandar un mensaje, ¿verdad? Entonces, al igual que en la programación en C, hay un punto de entrada del método main, ¿verdad? Que nos permite realizar alguna acción en lenguaje de programación, ¿verdad? Vale, si se da cuenta, vamos a, en el lenguaje de programación Java, vamos a crear clases regularmente, ¿verdad? Que son los objetos de programación y vamos a utilizar como fin de línea el punto y coma, ¿verdad? Creo que eso ya la mayoría cuando estudiaron Java, ¿verdad? Lo vieron, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí en el escritorio, digamos. Bueno, aquí tengo una carpeta para irlo compartiendo luego, ¿verdad? Vamos a crear una carpeta nueva por acá, que se va a llamar, bueno, la vamos a meter acá adentro, en Work, y aquí vamos a poner proyectos, fuente. Vaya, aquí le vamos a llamar a esa clase, ¿verdad? El nombre del archivo, va a ser, la clase se llama Hola Mundo, ¿verdad? Entonces el nombre del archivo tiene que llamarse igual, ¿verdad? La clase se llama Hola Mundo, entonces Hola Mundo.java y lo guardamos, ¿verdad? Vale. Entonces, si se dan cuenta, este nombrecito de acá tiene que coincidir con este otro nombrecito del nombre del archivo, ¿verdad? Va, y de ahí procedemos a compilarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo compilo? Me ubico en la carpeta, primeramente. Voy a ubicar la carpeta que teníamos en, quiero ver, estaba en el, en el escritorio, creo que la tenía. Deje ver. Ese lo tenemos acá, está en User Desktop UGB Java Web sería. Y de ahí sería G Windows Tools y de ahí Work y Proyecto. Y ahí tengo mi archivo, ¿verdad? Entonces ahí voy a utilizar el comando Javac para compilar ese código fuente. Le digo Javac, el nombre del código, ¿verdad? Si no hay errores, me va a devolver un archivo .class. Ahí está, ¿verdad? Archivo class. De ahí yo voy a interpretarlo de esta manera. Le voy a decir Javac Hola Mundo, ¿verdad? Y ahí me va a devolver la salida del programa, que sería Hola Mundo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí estamos haciendo un como pequeño repaso del lenguaje, cómo es que se hacían las cosas, ¿verdad? Entonces, lógicamente el NetBeans lo hace más fácil, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Hicimos un archivo de código fuente, le llamamos holamundo.java. Seguido de eso, o sea, esto lo hicimos con un programa de texto, ¿verdad? El Notepad podría ser en el caso de Windows. Yo utilicé ese que se llama TextRanger para lo que es, en este caso, el Mac, ¿verdad? Y de ahí, ¿cómo se llama? Para compilarlo, ¿verdad? Entonces prácticamente se digita el comando Javac. Es la C de Java Compiler, ¿verdad? Compilador de Java, ¿verdad? Entonces solo prácticamente le digo Hola Mundo, ¿verdad? Con el código fuente, ¿verdad? Hola Mundo.java. Seguido de esto es lo que me va a producir, este proceso de compilación me va a producir un archivo que se va a llamar
Hola mundo. Si quieren que los copien, solo que no se mira bien desde atrás, porque es pequeño, se ve muy pequeño. Sí. Si quieren que lo en la unidad E, dice, o en la que esté disponible, mira, se puede copiar. La ISO y. Ahorita no están en formato que yo te lo dije, son copias. No, hay dos en ISO, lo mismo, copiar la ISO nada más ahí, dejamos copiar los archivos ahí en ese, y ahí lo va a leer. Vale. Aquí está el software, los instaladores del software que se va a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? El NetBeans, bueno, primeramente el JDK, el NetBeans, el MySQL, ¿verdad? Si usted ya tiene esos instaladores en su casa, o sea, puede instalar su ambiente usted también, pues, ¿verdad? Esto es, o sea, manera de facilitarle un poco la vida usted acá para que... he tratado de hacer una versión portable, pues, prácticamente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste...? Estos DVDs, ¿vale? Hay unas ISO, creo que dos de estos DVDs tienen un archivo ISO. Entonces usted lo copia en la unidad E, que esa unidad es persistente, según entiendo, de la mayoría de máquinas. Es decir, no se lo van a borrar en esa parte, ¿vale? Copia la ISO a la unidad E. Y ahí lo monta esa ISO, ¿verdad? Como, móntelo como F, ¿verdad? Como Drive F. Y de esa manera ya va a poder ejecutar todos los programas, ¿verdad? Entonces ahí van a haber unos accesos directos, ¿verdad? Quizás lo vamos a, voy a cambiar a la máquina Windows para que vean cómo es el procedimiento y después retomamos la parte teórica. Vamos a interrumpir acá.